come and get it. Mayday, mayday, tenemos un problema. Aitor Tutututu va a subir un nuevo vídeo. ¿Qué va a subir esta vez? Se llama Clash of Clans, un juego super adicto. ¿Qué para los cubetas? Estamos a tope con la copa en otro vídeo más de Clash of Clans. Y sí, estamos en otro reto que me habéis propuesto vosotros en la caja de comentarios. Recordad que me podéis proponer todos los retos y aunque sean muy estúpidos, los haré. Ante todo, yo vengo a traer otra vez a nuestro compañero el Pastor 777, como me gusta llamar a mí, el Pastorcillo Cabroncillo. Y hoy nos viene a traer un reto al cual le ha propuesto el nombre de Gigantes. Atentos, vaya nombre que nos ha sacado. Pum, os lo dejaré por pantalla para que podáis verlo. Y atentos a lo que nos dice: 40 gigantes, un mago, un bárbaro, una arquera y todo lo sobrante en duendes. A ver, Pastor, te recuerdo que mi campamento solo cabe en 200 espacio y tus 40 gigantes ya me ocupaban demasiado el ano. Así que lo que he hecho ha sido quitar dos gigantetes y he puesto un mago, un bárbaro, una arquera y cuatro duendecillos. Y así pues lo llenamos entero y podemos atacar con más estilo y con más flow. Ante todo, chavales, los hechizos me ha puesto que cogiese dos de rabia y uno de rayo. Pues los de rabia los tengo al 3 y los de rayo al 4. Así que vamos a buscar una aldeita, vamos a jodernos el super escudo de tener 10 horas de escudo, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un reto. Por favor, Aitor, no la cagues y busca una aldea al corriente de pago. Bueno, chavales, he encontrado una. Creo que es bastante curioso por el simple hecho de que lo que estaba buscando era una aldea que cuando me metiese con todos los gigantes, como no llevo rompemuros para romper los muros, pues me pudiese cargar todo a saco, ¿vale? Llevo muchísimos, no. Bueno, chavales, creo que he encontrado la mejor aldea de todas, ¿vale? Por el simple hecho de que todo está aquí dentro. O sea, es entrar por aquí, yo creo que va a ser todo. Lo primero, vamos a sacar el castillo del clan porque es nivel 5 el a este y no tiene nada, chaval. Vale, pues nos vamos a cargar, por ejemplo, vamos a intentar cargarnos este mortero. Y pues le vamos a dar calor, gente. Venga, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Mierda, toma, que me acabo de comer una mierda. Pero venid por aquí, hijos de puta. No me jodáis, no me jodáis, por favor, o sea, vale, este no sé a dónde va a ir, pero bueno, no pasa nada. Tiramos arquerita, solo tengo una, tiramos un barbarico y tiramos gordos, 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 gordos. Mierda. A ver, Aitor, aprende un poquito, tío. Aprende un poquito que la estás cagando. Vale, vamos a tirarlo por ahí para ver si cargan rapidito el muro y pueden pasar. Lo que estaba buscando, como os comentaba, es un lugar en el que, uno, pudiese tirar los gorditos aquí, los verdes, para que se farmearan algo. Y dos, para que si entran los gigantes en algún lado, pues directamente entren y se lo carguen todo, ¿vale? Porque este tío lo tiene bastante mal, porque ya os digo que cuando entren todos mis gigantes se lo van a cargar. O sea, van a hacer un machingan aquí que... que esto va a parecer Treyor, ¿no? Treyor, no, Treyor, Aitor, parece esto League of Legends. Pero bueno, venga, vamos a ver un poquito a ver qué tal se realiza el ataque. Lo malo es de los gigantes que van solo a por defensas y esa torre de magos con el daño en salpicadura y este mortero me están reventando a todos los gigantes y me veo que es otro fail y perdiendo copas a saco con la cope. Es a tope con la copa y todo, ya lo sé, pero es que voy a perder las 26... es que me lo veo. La perdí. La caga esto. Es que otra vez. ¿Por qué cojones hago estos retos, tío? ¿Por qué cojones los hago? Si es que estoy perdiendo un mogollón de copas, pero ¿por qué no se acaba la partida? ¡Oh, oh, oh! Atentos al barbarito aquí que está solito tirándose esto, ¿eh? Espérate, espérate que. Barbarito, te tienes que hacer. Si te haces un 17%, te juro que pongo por Twitter amo a Willy Rex. Te lo juro. Pero te lo tienes que hacer. Vamos, confío en ti, Barbarito. No puede ser. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Genial, vamos a ver cómo nuestro amigo el bárbaro con una super espada como mi pene de larga está ahí, bam, bim. Al menos llegarás a 37, no me quedes tan mal, por favor. Es que... A ver, atentos, si la bomba gigante que ha reventado aquí no me hubiese reventado el mago se hacía solito, solito el ayuntamiento. Ahora sí que sí, chavales, si me queréis proponer un reto, por favor, que no sea tan cabroncete.
Espero que os haya gustado el vídeo, que voy a tener que fortalecerse bastante y espero al menos llegar a 26 likes como las copas que he perdido. Un saludo y hasta el próximo vídeo, chacho, pisa el lobby. Estoy empezando a cagarme el día que dije que la gente me propusiera retos, te lo juro. Y es que lo peor es que tengo muchos por hacer. Un saludo y adiós. Hijos de puta, es unos hijos de puta, en serio. Hijos de puta. Bada bop boom pow.